Entonces, un tema importante a considerar es lo que se llama el ciclo de vida del producto. El ciclo de vida del producto son las etapas, representan las etapas que por las que atraviesa un producto desde que se inicia, digamos, su comercialización hasta que concluye, vamos a decir, ¿no? Entonces, el ciclo de vida es por demás importante en la estrategia comercial porque nos ayuda a identificar cómo se van a comportar las ventas durante el ciclo de vida del producto, ¿no? Entonces, como vamos a ver a continuación en la gráfica, hay un comportamiento variable de las ventas según la etapa en que se encuentra el producto que estamos analizando, o que queremos elaborar. Entonces, esas etapas son introducción, el crecimiento, la madurez y finalmente la declinación. Como vamos a ver en la gráfica respectiva. El tiempo que demora el proceso, ¿no? En el ciclo de vida y la forma que tenga la curva corresponde al ciclo de vida, estará en función del producto y en función de la estrategia comercial que se aplique para la realización del producto, ¿no? Del proyecto. El ciclo de vida del producto, entonces nos define básicamente el nivel de venta, también nos define el nivel de ingreso, ¿no? Dado que el programa de producción de todo proyecto se elabora en función a las expectativas de ventas que hay, entonces está relacionada íntimamente con el ciclo de vida del producto. Entonces aquí vemos gráficamente qué es el ciclo de vida del producto. Es una gráfica donde en el eje de abscisa representamos el tiempo y en las ordenadas el volumen de las ventas, ¿no? El volumen de la venta que al final se traduce en el valor de las ventas, ¿no? Porque el volumen por el precio nos da el valor en unidades monetarias. Entonces, ustedes ven aquí, se observan las cuatro etapas, ¿no? Introducción, cuando el producto nuevo empieza a ser conocido y adquiere, digamos, esa figura, ¿no? Luego viene de la etapa de introducción, sigue la etapa de crecimiento, o sea, la etapa ya donde el producto es conocido y, por supuesto, las expectativas de venta siguen aumentando, ¿no? Luego de la etapa de crecimiento, ampliamente conocido, ¿no? Y sigue la trayectoria que se muestra, digamos, en esta etapa. Ya no es de aumento de las ventas, el declive, digamos, la disminución de las ventas, que corresponde a la etapa de declinación, ¿no? Cuando ya empieza ostensiblemente las ventas, y según se muestra en la gráfica, a disminuir, digamos, ¿no? Por X o Z motivo, porque han aparecido nuevos productos sustitutivos o han habido nuevas tecnologías que han abaratado los costos de producción, etcétera. Como hemos mencionado, digamos, el precio, por supuesto, de que viene a ser el elemento más importante dentro de lo que es la estrategia comercial, ya que define los ingresos,
¿no? Entonces, también hay que ver las condiciones de venta. ¿Qué son las condiciones de venta? O sea, que no siempre se vende el producto al contado. Que muchas veces, digamos, hay que facilitar las necesidades del cliente, ¿no es cierto? Entonces, se suele apelar a dar crédito, ¿no? Se llaman créditos por venta, ¿no? A dar ciertas condiciones para dar a crédito el producto, ¿no? Y esas condiciones crediticias tienen que estar, pues, acorde a las necesidades del cliente, del comercializador, ¿no? Tienen que estar, las tasas de interés deben ser las adecuadas, ¿no es cierto? Que convengan tanto al productor como al también al crediticias también vamos a llegar a determinar el monto de esas cuotas del crédito, ¿no? Y también se suele dar descuento por pronto pago, digamos, es decir, si nosotros damos nuestro producto a 6 meses plazo y nos está pagando el cliente, nos está devolviendo nuestra plata a los 2 meses, entonces le hacemos un descuentito por pronto pago, se llama, ¿no? En contabilidad mucho se utiliza ese término. O también se puede dar precios especiales, o sea, con un cierto descuento, ¿no es cierto? Cuando los volúmenes que adquiere el cliente son importantes, digamos, ¿no? O sea, siempre es así, pues, ¿no? Fíjense, nosotros cuando vamos al mercado, pedimos el precio de algún producto y nos dicen, por ejemplo, 100 pesos la docena, 120 la docena, por ejemplo, ¿no? O 100 pesos la docena. Y si lo queremos comprar por unidad, ¿no es cierto? Dividido entre 12, eso entonces ya no nos dan a precio de docena, nos dan, digamos, a 10 pesos. Y si lo multiplicamos por 12, son 120. O sea, siempre hay una tendencia a disminuir los precios para el cliente que compra cantidades importantes, ¿no? Entonces, eso también influye en el valor de las ventas. Seguimos entonces. El precio lo podemos determinar en función a un margen de utilidad sobre el precio o un margen de utilidad sobre los costos unitarios, ¿no? Entonces, aquí vemos la forma de cálculo del precio. El precio de venta, digamos, cuando se toma en función al precio, margen en relación al precio de venta, precio de venta es JPV más CU, donde J es justamente el margen de utilidad sobre el precio que quiere obtener el productor. PV es el precio de venta y CU el costo unitario del producto. Entonces, haciendo operaciones, tenemos de esta ecuación 1, tenemos la ecuación 2, que el precio de venta viene a ser el costo unitario dividido entre 1 menos el margen que hemos establecido que queremos sobre el precio. Por el otro lado, si queremos calcular el precio en función a un margen sobre los costos, aplicamos esta otra fórmula. Precio de venta es el costo unitario más ese margen de ganancia o de utilidad sobre el costo, ya no sobre el precio. Entonces, el precio de venta, el costo unitario más el costo unitario multiplicado por el margen de utilidad o de ganancia sobre el costo. Haciendo operaciones nos resulta que el precio de venta es el costo unitario multiplicado por 1 más el margen de venta sobre los costos. Entonces, para fijar los precios, se aplican muchas veces modelos teóricos.
Por ejemplo, para determinar los precios, nos podemos bajar en el supuesto de que el fabricante lo que busca es hacer máximas sus utilidades y que además el fabricante o el comercializador del producto conoce las funciones de la demanda del producto y de los costos de ese producto. Entonces, la función demanda especifica la relación entre la cantidad demandada en un periodo determinado, ¿no? La cantidad demandada es Q. Y también está relacionado con las variables que determinan esa demanda. Una función típica de demanda sería la siguiente. Q igual a su 1 por P más a su 2 por I más a su 3 por PB. Más, ¿no? Donde P es el precio, Y es el ingreso per cápita del consumidor de la población. PB es un gasto en publicidad. PU es un gasto en publicidad y PB es una tasa de crecimiento de la población. Población consumidora, ¿no? Entonces, y los coeficientes A1, A2, hasta a su N, son parámetros de la función demanda. P, como dije, el precio, y los ingresos promedios per cápita del consumidor, P, B, la población, y PU, el gasto en publicidad. Supongamos que a este formato tenemos una función demanda, cantidad demandada de un determinado producto de la siguiente forma. 1000 por el precio más 50i más 003PB más 003PU. ¿Qué significa eso? Esta función demanda nos está indicando que por cada peso que aumenta el precio del producto, la demanda baja en 1000 unidades. Es decir, porque es relación inversa, ¿no? Cuando disminuye el precio, normalmente en los bienes normales, aumenta el valor del volumen de venta, y al revés, ya, aumenta el precio, la tendencia es a disminuir. Entonces, eso nos está diciendo que por cada peso que aumenta el precio del producto, la demanda bajaría en 1000 unidades. Además, por cada peso adicional en el ingreso per cápita, la demanda aumentaría en 50 unidades. O sea, al aumentar el ingreso de las personas, también hay tendencia a aumentar el consumo del producto, ¿no? Y siempre hablando de los mismos términos de esta función de demanda, y que se incrementaría en 0.03 unidades por cada persona adicional de la población. O sea, siempre la población aumenta. Entonces, por cada persona que aumente la población, se incrementaría la demanda en 0.03 unidades, ¿no? Por persona. Y también que hay un incremento de 0.03 unidades por cada peso que se gaste en publicidad, ¿no? Así explicamos esta función demanda. Entonces, y el ingreso per cápita, la población consumidora y los gastos en publicidad pueden ser determinados, ¿no? Son conocidos generalmente. Entonces, la ecuación anterior podría tomar la siguiente forma, asignando valores a las variables. Entonces, puede ser la cantidad demandada igual 160.000 menos 1000 multiplicado por el precio.
De otro lado, la función de costo muestra el nivel esperado de los costos totales. Los costos totales están representados por C. Y para diferentes cantidades Q que pueden fabricarse en cada periodo. La forma simple de representar esta ecuación de los costos es la siguiente. La fórmula lineal del costo total es igual de el costo unitario total. No es unitario. ¿No? De producción es igual al costo variable unitario por la cantidad producida más los costos fijos totales. Entonces, siguiendo con esa hermenéutica, supongamos que tenemos una función de costos como la siguiente, costo total igual a 50Q, Q es siempre la cantidad demandada, más 1.500.000. Además, sabemos de que lo representa por la letra R, o resultado, digamos, o qué será. Bueno, lo representa por la letra R, es el resultado de la multiplicación del precio unitario del producto por la cantidad producida, P por Q. De una vez definidas las cuatro ecuaciones anteriores, se refiere a esta, ¿no? Esta es la sexta, la que hemos visto en la página anterior, ¿no? Podemos determinar el precio que hace máxima las utilidades del productor. Para ello, operamos de la siguiente manera. La utilidad es igual a los ingresos, que es el resultado, ¿no? P por Q, acá lo hemos visto, menos los costos. Los ingresos menos costos nos dan las utilidades. Pero a su vez, las utilidades son el resultado de P por Q, que nos dan el precio unitario, la cantidad demandada son los ingresos, menos los costos. Entonces, siguiendo con el desarrollo, tenemos P por Q menos en lugar de C. En lugar de C ponemos su valor acá, digamos, la correspondiente equivalencia en esta ecuación, 500.000. Seguimos haciendo operaciones. Entonces sería P. En lugar de Q ponemos su valor, ¿no? Aquí tenemos 160.000 menos 1.000 P. Entonces, en lugar de Q ponemos 160.000 menos 1.000 P. Y menos los costos totales, ¿no? Menos 50 por Q. Acá tenemos el valor de Q por 160.000 menos 1.000 P, ¿no? Y menos 1.500.000. Simplemente estamos haciendo operaciones, ¿no? Aquí hay un paréntesis, todo resulta con signo menos. Entonces, hacemos operaciones, resulta 160.000 P menos 1.000 P cuadrado menos 8 millones más 50.000 P menos 1.500.000. Seguimos
reduciendo términos. Y tenemos que la utilidad es 9.500.000 más 210.000 por P menos 1.000 por P cuadrado. Entonces, para conocer el precio que hacen máxima las utilidades, hacemos la derivada, ¿no? En función al precio. Entonces, derivando la anterior ecuación, tenemos 9.500.000 más 210.000. A ver. Tenemos 210.000, ¿no es cierto? 2.000 P. Entonces, tenemos 200. De ahí sacamos de que el precio resulta en 105 pesos la unidad, que vendría a ser el precio que hace máxima las utilidades del empresario, que viene a ser el precio óptimo, ¿no? Dentro de lo que es la, seguimos entonces, ¿no? Dentro de lo que es la estrategia comercial, que toma en cuenta, como hemos visto, las 4P, es importante el conocimiento del medio, ¿cierto? Es necesario evaluar las amenazas, las oportunidades y los aliados que determine el entorno. O sea, eso está dentro de del análisis FODA, ¿no? Ustedes han debido escuchar, FODA es la F de fortaleza, la O es oportunidades, la D es debilidades y la A amenaza. La fortaleza y las debilidades son internas a la empresa. O sea, una determinada empresa es fuerte o es débil, ¿no es cierto?, por sus características intrínsecas. Pero hay también fuerzas externas. ¿Cuáles son las fuerzas externas? La amenaza, ¿no?, del entorno y las oportunidades, ¿no? ¿Qué pueden ser las oportunidades? Porque puede ser un mercado en crecimiento, ¿no? Aprovechar que la empresa aproveche un mercado en crecimiento. Una amenaza puede ser, por ejemplo, que han aparecido de la noche a la mañana en un sinnúmero de competidores, ¿no? Eso es una amenaza, ¿no? Entonces, por eso dice, el conocimiento del medio externo, o sea, el externo. Aquí vamos a ver básicamente las amenazas, ¿no es cierto?, que son externas, y las oportunidades, ¿no?, son externas también. Entonces hay que evaluar las amenazas, las oportunidades, así como los componentes de esos elementos externos, ¿no? El entorno, analizar los aliados que tenemos en el entorno. Entonces, las amenazas, por ejemplo, pueden tener efecto negativo. Por ejemplo, una amenaza, digamos que se vaticina o se prevé que va a haber una recesión económica, o va a crecer la competencia, o la situación política genera mucha incertidumbre. El empresario no sabe qué es lo que va a hacer, como está el caso en Bolivia, digamos, ¿no? Las oportunidades son elementos a favor, digamos, favorables. Los aliados del medio externo son los agentes económicos que en forma indirecta benefician las actividades del proyecto, como por ejemplo pueden ser los proveedores de materia prima, los distribuidores del producto acabado, etcétera, etcétera. Entonces, hemos visto de cómo se hace la proyección de la demanda. ¿Qué técnicas se emplean para proyectar la demanda? ¿Qué procedimiento? ¿Qué método?
Para proyectar la demanda, como básicamente se tienen los antecedentes históricos. Ya hemos visto que es muy importante disponer de estadísticas de años anteriores. Mientras más años tengamos estadísticas de años anteriores, mejor, más posibilidades de hacer una buena proyección vamos a tener. Proyección de la demanda del producto a los años venideros, digamos, años futuros. Entonces, llegamos a la conclusión de que, aparte de la cantidad de datos, mientras más datos mejor, pero también es importante la calidad de los datos, digamos, es decir, que sean datos confiables, ¿no? No de fuentes confiables de información, ¿no? Entonces, los métodos de proyección a los cuales podemos apelar para proyectar la demanda, tenemos los métodos cualitativos. Estos métodos se fundamentan en opiniones de expertos, digamos, en los diferentes sectores, tipos que conocen, por debido a la experiencia que tienen, conocen mucho del comportamiento del sector, ¿no? Entonces, este método se usa con frecuencia cuando el tiempo para tomar decisiones sobre un determinado mercado, ¿no?, de proyecciones, es corto, cuando es escaso el tiempo disponible, o también se lo utiliza cuando los antecedentes que se requieren de información necesaria no se cuenta con esos antecedentes o estos son mínimos, o sea, no hay la información suficiente, por lo tanto se apela a este tipo de procedimiento, de método. O también cuando los datos obtenidos, por más que sean altos, no son de ninguna manera confiables, ¿no? Provienen de fuentes muy discutidas, digamos, ¿no? Que no permiten abrigar mucha confiabilidad a los datos. También tenemos los modelos de pronósticos causales. Este tipo de procedimiento de proyección supone que las variables que afectan el comportamiento del mercado van a permanecer estables durante el periodo proyectado. Y finalmente tenemos los modelos de serie de tiempo que se emplean cuando el comportamiento futuro del mercado se dará como fue en el pasado. Entonces, volviendo a los métodos de proyección, los métodos cualitativos, dentro de los métodos cualitativos, uno de los más empleados se llama el método Delphi, que no es otra cosa que un consulta con un panel de expertos a los cuales se le hacen una serie de preguntas, cuestionamientos sobre el tema y que tienen un proceso de realimentación. Por este procedimiento se obtiene información valiosa que se puede tratar en forma estadística y de la cual nace una proyección, una predicción hacia futuro. Es una forma de cualitativa, por eso dice método cualitativo, ¿no? En todo caso, digamos, una investigación de mercado siempre nos reporta información valiosa, pues, ¿no? Importantísima para la toma de decisiones en relación al mercado de un producto o de un proyecto específico, apelando a una serie de fuentes de información, como pueden ser las fuentes primarias, las encuestas, ¿no es cierto? O recurrir a experimentos para ver cómo sale la cosa, cómo resulta, ¿no? U otro procedimiento. Por ejemplo, encuestas de instancias de compra, ¿no?, se hicieron mediante muestreo y
El resultado de eso, se hizo un análisis de esa información obtenida. ¿Qué es el muestreo? El muestreo no es otra cosa que seleccionar, digamos, ¿no? Hacer un muestreo para no hacer censo. Se determina, digamos, estadísticamente un tamaño de la muestra y se asume de que los componentes, los integrantes de esa muestra seleccionada van a ser representativos del... Estamos hablando del muestreo, digamos, el muestreo se hace para determinar un tamaño de la muestra que es representativa de los consumidores, pues, ¿no? Para no hacer censo, digamos. El censo es otra cosa ya, ¿no? Es uno por uno, recabar la información de todos los fabricantes, de todos los que ofertan el producto, digamos, en el caso de la oferta, o de todos los clientes. Entonces, muchas veces no es viable hacer eso, pues entonces se apela al muestreo, ¿no? Entonces, básicamente tenemos dos métodos para muestreo, el muestreo probabilístico y el no probabilístico. El muestreo probabilístico asume de que cada elemento seleccionado tiene, no, mejor dicho, no cada elemento seleccionado, que cada elemento integrante del conjunto, digamos, de consumidores o de oferentes, depende de qué es lo que queremos investigar, tienen las mismas posibilidades de ser seleccionados para la encuesta, ¿no? Por eso dice, ¿no? El muestreo probabilístico, en el muestreo probabilístico, cada elemento elegible, o sea, cada persona, digamos, tiene la misma posibilidad de ser muestreada. En el caso de que sea la población. Y la otra opción es el muestreo no probabilístico. Aquí, en este caso, en el muestreo no probabilístico, la probabilidad no es la misma para toda la población muestral. ¿Cuál es la población muestral, digamos, la integrante de la muestra, pues, ¿no? Generalmente, generalmente se requiere, es necesario hacer una estratificación antes de determinar el espacio muestral, para determinar el espacio muestral. Se aplica, depende, las fórmulas pueden tener algunas variaciones dependiendo de si se trata de una población finita o de una población infinita. Se suele, por ejemplo, utilizar esta fórmula, ¿no? Donde N representa el tamaño de la muestra. Sigma, está sigma al cuadrado. Sigma es la desviación típica o desviación estándar, que se determina en referencia con otros estudios o mediante una prueba piloto. Sigma cuadrado, o sea, el cuadrado de la desviación típica, es la varianza. Z representa el valor crítico de la distribución normal, la distribución estadística de distribución normal, la Poisson, la T de Student, ¿se acuerdan, no? Se asume que una distribución normal, Z, es un valor crítico de la distribución normal para un nivel dado de confianza requerida. Sus valores están en una tabla de probabilidades de una distribución normal. Es el número de errores estándar
asociado al nivel de confianza. Y el cuadrado es el nivel máximo de error permitido en la fórmula. Y un ejemplito de esto, de cómo se trabaja. Un productor, dice, de aceite, quiere lanzar al mercado un nuevo aceite. Para ello hace una estimación de la muestra según la media histórica del consumo medio anual per cápita. Entonces, la información obtenida o calculada, estimada, es que la media histórica, el consumo es de 12 litros por persona año. Consumo de aceite. También determina el valor de la desviación típica mediante una encuesta piloto y determina que su valor es 3 y que el error máximo permitido, el cuadrado, es igual a 0,3. Entonces, ese valor máximo permitido nos está indicando que, de acuerdo a la media histórica de consumo per cápita, entonces, que el consumidor comprará como máximo 12.3 litros, ¿no? O sea, 12 más 0,3. Y la cantidad menor de consumo por consumidor, por persona, será de 11.7, es decir, la media histórica más menos el error máximo permitido. O sea, 12 más 0,3 en un caso, 12,03, y en el otro 12 menos 0,3, 11.7, ¿no? En ese rango va a estar el consumo máximo y el mínimo. El tamaño de la muestra para un nivel de confianza del 95% aplicando esta fórmula resulta ser el siguiente. ¿No es cierto? E cuadrado vale 3. Z para un nivel de confianza del 95% es 1.96. Entonces tenemos 1.96 al cuadrado y dividido entre E al cuadrado. 0,3 al cuadrado. Haciendo operaciones nos resulta un tamaño de la muestra de 385 personas, digamos. Entonces, haciendo las encuestas, de acuerdo a haciendo 385 encuestas relativas al consumo per cápita de aceite, vamos a tener los datos como lo siguiente. 40% es un ejemplo nada más, una suposición, ¿no? Hemos procesado los datos de las encuestas que hemos hecho y hemos obtenido los siguientes resultados. 40% de los encuestados utilizan un aceite marca A, digamos, mientras que 30% de los consumidores utilizan un aceite de la marca B. El 10% utilizan aceite de la marca C, así sucesivamente, digamos, ¿no? Es un ejemplo nada más. Y en relación a las preferencias de las personas, preferencias en cuanto a marcas, por ejemplo, ¿no? O a calidad, o en, no sé, cualquier otra característica del producto, podemos establecer también la escala correspondiente de 1 al 5, digamos, siendo el valor 1 correspondiente a la peor escala, a las preferencias, mejor dicho, ¿no? Y 5, el valor de 5 a la mejor. El valor de la variable, tamaño, envase, tamaño preferido, tipo de envase preferido, sabor del producto, etcétera, ¿no?
Entonces, esa es la aplicación de un muestreo. También tenemos dentro de los métodos causales que se pueden utilizar para proyectar la demanda en el mercado en base a antecedentes, ¿no es cierto? Siempre necesitamos datos históricos, antecedentes históricos, cuantitativos, ¿no es cierto? Cualitativos, ¿no? Pero en este caso son cuantitativos, son los métodos causales. Los cualitativos son los que se utilizan en el método Delphi, ¿no? Y también en estos métodos causales se hacen suposiciones en relación a los factores que condicionan el comportamiento histórico de las variables del mercado en relación al producto. Y además se asume de que esas variables permanecerán estar como se han comportado en los años anteriores, servirán también con el mismo comportamiento durante los años proyectados. Entonces, a este tipo de muestreo, tenemos acá los diferentes tipos de muestreo. El muestreo no probabilístico es el más utilizado en la evaluación para el caso del mercadeo de proyectos, de productos, para la elaboración de proyectos. En evaluación de proyectos se emplea muy poco el muestreo probabilístico. Los principales tipos de muestreo no probabilístico son los siguientes. Muestreo por estrato. En este tipo de muestreo, el encuestador selecciona de acuerdo a su criterio y a priori, antes de hacer la encuesta, selecciona un estrato determinado específico de la población de acuerdo a su conveniencia, digamos, a la conveniencia de su objetivo, ya sea considerando estrato de ingreso, ¿no? Niveles de educación, edad, sexo, etcétera, talla, etcétera, etcétera, ¿no? Condición económica, etcétera. La ventaja de este método por estrato es que el cuestionario es más directo y se aplica a un menor costo que un muestreo probabilístico. Es el más empleado cuando se trata de evaluar proyectos. Tenemos, por ejemplo, el muestreo llamado de conveniencia de sitio. Entonces, el encuestador o el que dirige la encuesta va a un determinado lugar donde a priori sabe o supone que encontrará a la persona que debe encuestar, que le interesa encuestar. Por ejemplo, si queremos conocer la opinión autorizada sobre un determinado libro de medicina, no es que vamos a ir a la calle nosotros a preguntar a cualquier hijo de vecino, ¿no es cierto? A cualquier transeúnte sobre qué opina sobre tal o cual libro de medicina, porque no nos va a dar una información que nos interesa, pues no. Cualquier cosa nos puede contestar. Sino que en este caso, digamos, si queremos ocultar sobre la opinión de un conocedor, digamos, sobre un determinado libro de medicina, primero vamos a preguntarle si es médico. Para recién aplicarle el cuestionario a esa persona. Es decir, se acude, el encuestador acude a los sitios donde a priori sabe de que hay médicos, digamos, en este caso. ¿No es cierto? Y eso se aplica para cualquier cosa. Esto es un ejemplo nada más de los médicos. Después, otra
Otro tipo de muestreo no probabilístico es el muestreo llamado de bola de nieve. En este tipo de muestreo, los encuestados o los informantes iniciales se escogen al azar. Sin embargo, los informantes posteriores se obtienen por referencia de los informantes iniciales. Por ejemplo, si viene una persona aquí a mi domicilio, a mi casa, a ver, mire, le muestro esta vajilla de cocina, y nos dice las bondades, sus características, el precio, todo eso, y nos dice para que se le compre, digamos, su producto que está ofreciendo. Y antes de salir, le compramos, no le compramos, no sé. Y dígame, ¿qué otra, dónde puedo ir? ¿Qué otra persona puede ser un cliente potencial para estos productos que estoy ofreciendo? Ah, vaya aquí donde la vecina, aquí al frente, donde la tal, o donde tal familia. Así, digamos, está obteniendo, digamos, el primero lo escogí al azar, digamos. Se entraron a mi casa, porque dije, bueno, vamos a ver qué pasa acá. Pero ya después los otros, ya los han, al siguiente ya lo han escogido en base a las referencias que yo le he dado. Por eso dice, ¿no? Se llama bola de nieve. En este tipo de muestreo, los informantes iniciales se escogen al azar y los posteriores se escogen por referencia ya de los primeros. Este tipo de muestreo es útil para cuando se trata de estudiar características escasas de la población. De hecho, dice, con este muestreo se puede localizar sus poblaciones específicas, aunque sean muy reducidas, como ocurre en el caso de productos industriales. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los? Aquí hemos hablado de los modelos causales. ¿Cuáles son los modelos causales? Son el modelo de regresión, el modelo econométrico y el modelo de insumo-producto, llamado también método de los coeficientes técnicos. Hay dos modelos de regresión de estos acá. La regresión simple o de dos variables y la regresión múltiple, o sea, de más de dos variables. ¿Cómo se procede? De la observación de las variables que se quieren determinar, obtenemos el llamado diagrama de dispersión que muestra la relación entre las variables consideradas. Estas variables consideradas normalmente son el tiempo y la demanda, o el tiempo y la oferta, o el tiempo y el precio. ¿No es cierto? Donde el tiempo es la variable independiente y la variable dependiente es la demanda, la oferta o el precio. Siempre es así. Entonces, como dice acá, ¿no? De esa relación, digamos, esa relación se lleva a una gráfica de ordenada, ¿no? Y en las abscisas se pone el tiempo, ¿no? Y en la ordenada, la variable dependiente, el tiempo es la variable independiente. Y la demanda, la oferta o los precios, como dice, la variable dependiente. Entonces, se representa en una gráfica y aparece una nube de puntos, como se ve aquí, digamos. Y a esa nube de puntos se le hace una estimación. Que es la línea de ajuste, que no siempre es recta, digamos, puede ser curva también, dependiente de la tendencia de estos valores históricos, digamos. Pues son valores históricos.
¿no? En función la relación en el año tanto, digamos, en el año 1990, se consumió el consumo, la cantidad, se mandó tanto, en el 91 tanto y así, ¿no? Entonces nace esta nube de puntos, y a esa nube de puntos, no siempre la relación entre las variables independiente y dependiente es una línea recta. De mí igual a Dios está. Cuando no es una línea recta, lo que normalmente se hace es transformar los valores para que en la gráfica esa relación sea representada por una línea recta. Para eso normalmente se hace uso de los gráficos logarítmicos. Luego, determinada esa tendencia, luego determinamos la ecuación de esa línea o esa curva, según lo que resulte, ¿no? Entonces, lo que vemos es la línea que se ajuste de mejor manera a la relación entre las variables independiente y dependiente. Entonces, este método se llama el método de los mínimos cuadrados, que mide, o sea, trabaja en función a la distancia que hay entre los puntos que representan los valores reales de demanda, digamos, si el caso es demanda, hay una diferencia. Es muy raro, digamos, mucha coincidencia que cayera el punto justo en la línea de ajuste. Entonces, normalmente hay una distancia, ¿no? Positiva o negativa, digamos, ¿no? Entonces, así trabaja el método de los mínimos cuadrados. Entonces, la ecuación de la regresión, ustedes han visto en geometría analítica, la ecuación de la línea recta es Y igual a A más BX, ¿no? Donde A viene a ser el punto de intersección de la línea de regresión con el eje Y. O sea, casi nunca parte del origen, pues, ¿no? O sea, de aquí, digamos, no coincide. Entonces, aquí hay una, si proyectamos y si alargamos esta línea, entonces va a cortar al eje de la Y, más o menos aquí. Entonces, ese valor, desde el punto de origen hasta ahí, hasta donde corta al eje de la Y, es el valor de A. El punto A, entonces, el punto de intersección de la línea de regresión con el eje Y. B es la pendiente de la línea de regresión. X es el valor de la variable independiente, es decir, valor, el eje de la X, el valor del tiempo. Y Y, el valor de la variable dependiente. Entonces, la línea de regresión que mejor se ajusta es aquella que minimiza la suma de las desviaciones al cuadrado entre los valores reales y los valores estimados de la variable dependiente, los valores reales de la demanda con la que se ha obtenido la nube de puntos. Al hacer mínima esa sumatoria de errores al cuadrado, de distancias al cuadrado, se obtienen las expresiones que se utilizan para determinar la pendiente, ¿no? El valor de B y el valor de A, de la intersección con el eje de la Y, en forma respectiva. Entonces, para determinar B, usamos esta ecuación, ¿no? N por sumatoria de X, Y menos sumatoria de X por sumatoria de Y,
todo dividido entre n por sumatoria de x cuadrado, no, este es una fórmula, ¿no?, que se obtiene de eso, de determinar la distancia que hay entre los valores reales y los valores de la curva de ajuste. De esa manera podemos determinar el coeficiente b, el valor de b, y así acá podemos determinar el valor de a. Para eso ya utilizamos el valor que se determinó de la variable x, ¿no? Aplicamos esta fórmula para b. En esta fórmula, x e y con su cachuchita representan las medias de las variables y n es el número de observaciones, el número de años que tenemos de los datos históricos. Alternativamente a la aplicación de esta fórmula, podemos también determinar el valor de b de la siguiente manera. La sumatoria de x menos x promedio dividido entre y menos y promedio, todo dividido entre la sumatoria de la diferencia entre x menos x promedio al cuadrado. Entonces, podemos, hay un ejemplo acá, digamos, ¿no?, de aplicación de cómo se determina el mínimo cuadrado. Tenemos datos históricos de producción y venta de un determinado producto en el siguiente cuadro, ¿no? En 1997, 10, etcétera, etcétera, hasta el 2007, 270. Bueno, ¿cómo hacemos la proyección? Entonces, la línea de regresión se puede determinar de la siguiente manera. Entonces, ¿qué? Nosotros hacemos nos hacemos un cuadro que nos permita obtener estos componentes de tanto de la ecuación B como de la ecuación A, ¿cierto? Para hallar la ecuación de la línea de ajuste y en función a esa línea de ajuste hacer la proyección para los años venideros, para los años futuros. Entonces nos hacemos un cuadro, digamos. Entonces, datos, ¿no? Datos del 97 hasta el 2007, ¿no? Del 97 al 2007 son 11 años. Fíjense, ¿por qué se hace? Es interesante, digamos, utilizar datos que correspondan a números impares, en este caso 11, para simplificar los cálculos. Porque al simplificar los cálculos, nosotros obtenemos esta sumatoria de X, que es igual a cero. Entonces, al multiplicar por cero, todo se vuelve cero. Digamos, nos simplifica los cálculos de los valores de A y B para determinar la curva de ajuste, la ecuación de la curva de ajuste. Entonces, de esa manera se ha hecho, ¿no? El 97 se le da un valor de menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, menos 5 más 5 se anula. Menos 4 más 4 se anula. Entonces, todo esto se hace 0. X. Sumatoria de X se hace 0, ¿no? En todo el periodo. Igual determinamos estos valores. Valores de XY, de X cuadrado, ¿no? Y cuadrado. Y reemplazamos en la fórmula, nada más, ¿no? Haciendo operaciones, nos resulta que A es 110 y B 25.59. Entonces, como la ecuación de la recta de ajuste es Y igual a A más BX, Y será, entonces la ecuación de la recta de regresión será Y
110, A, ¿no? Más B por X, B es 2559 por X. Entonces, para estimar la demanda, ya entonces jóvenes, ahí vamos a quedar ahí ya. No sé si podemos programar el primer parcial para el día viernes. ¿Qué les parece, jóvenes? Que sea el lunes, ingeniero, por favor. Sí, un ingeniero, por favor. Tienen un congreso, ¿no? Sí, hay el congreso, ingeniero. Ingeniero, no podría ser. Entonces lo dejaríamos para el subsiguiente viernes, digamos. Ahorita estamos a 18. Para el viernes 29 está bien, ingeniero. Lo que pasa es que hay que, como son presenciales ya los exámenes, hay que reservar con tiempo las aulas, pues, ¿no? Y bueno, ya vemos cómo yo voy a hacer los requerimientos, pues, de las aulas respectivas, ¿no? Para poder dar el examen. No sé si lo vamos a dividir en dos grupos, así para que no estemos apeñucados, o lo hacemos en el aula grande, ese que le dicen el matadero. Ya vemos, pues, ya. Bueno, vamos a quedar ahí por hoy día. Entonces sería. Le agradezco por su atención. Gracias, ingeniero. Nos vemos próximamente. Hasta luego, ingeniero. Necesito cuanto antes que me vayan dando la información de los nombres de los proyectos que van a hacer y cómo están conformando sus grupos para hacer los proyectos. ¿Ya? Eso me lo pasan a mi WhatsApp. Okay. Gracias, ingeniero. Okay. Gracias, entonces.